Es como un ejemplo de muchos pueblos que hay en la India, donde las niñas son muy vulnerables porque salen de su pueblo con falsas promesas de amigos, de gente conocida, buscando una vida mejor, y lo que no saben es que se pueden encontrar allí con mafias que las capten y que no puedan salir de ellas. Hay sonrisas de Bombay. Lo que hace es, bueno, lo que nos explicaba Alfonso, es que Sonrisas de Bombay ahí, bueno, educa y conciencia a las mujeres de los peligros que hay de ir a la ciudad y de las falsas promesas. Así que de camino estamos. A Bombay se le conoce como la ciudad de los sueños, la ciudad que ofrece hacer realidad los sueños de miles de personas que viven en el límite de la pobreza. Una vida mejor, más próspera, con los lujos y las comodidades que vende la poderosa industria del cine y la música en la India. Pero esos sueños, la mayoría de las veces, son solo quimeras. De eso se aprovechan quienes trafican con seres humanos que engañan a muchas chicas de aldeas cercanas a Bombay, como Sahajanpur, a 90 kilómetros de Bombay. Les engañan con promesas de una vida mejor, engañan a las familias de esas chicas, pero una vez que aceptan la oferta y llegan a Bombay, les espera la explotación sexual. Es el único cole que hay. Aunque no son, son bastantes, son 20.000 personas. Hoy vamos a visitar esta aldea para conocer cómo Sonrisas de Bombay trabaja para prevenir que esto ocurra. Y también vamos a conocer a chicas que fueron engañadas y que lograron salir de esta situación. Muchas otras no lo consiguen y en ellas también se centra Sonrisas de Bombay para rescatarlas. For as a project volunteer, taking meetings for rural and tribal. Habláis casa por casa, familia por familia, del problema al que se pueden enfrentar sus hijas o sus mujeres. Una cosa es, trabajamos en la escuela, que con los niños que están en la escuela, con ellos trabajamos de esa forma de que ellos ya aprendan esos riesgos que supone que venga la gente de fuera y les diga falsas promesas. Pero también con las familias es muy importante para que desde la base, desde los padres, enseñen a sus hijas que eso es peligroso y que pueden hacer otras cosas antes que confiar en un extraño para irse a una gran ciudad. Y esta es una muestra, porque la hacéis en muchos otros lugares, ¿no? Sí, esto es una muestra de lo que en cientos de pueblos en toda la India ocurre desde las zonas del interior, rurales, pobres. No tienen la propiedad de la tierra, no tienen tierras, la gente, tienen pequeñas explotaciones. Solo dan alimentos y dan producción en los meses de lluvia. El resto del año, que son 8 meses o 7, no tienen, la tierra es muy seca y no tienen cómo cultivarla. Entonces, realmente, como forma de producir y de forma de ganarse la vida,
solo tienen 2 meses al año, que son sus tierras y sus cultivos. Pero es poco, Mary. Son pobres. Pues les está explicando los riesgos y el peligro que corren sus hijas si se van a la ciudad sin estar protegidas. Entonces, les van familia por familia, concienciando a los padres y a las madres que tienen que saber que sus hijas pueden estar en peligro si se van con las falsas promesas de las que hablamos todo el tiempo. Bueno, básicamente tratan de concienciarlas a través de explicándoles, porque muchas de ellas ya han vivido esas experiencias, ya saben, con sus hijas o con sus primas o chicos que vamos a conocer ahora, que una de sus hijas le pasó esto, hicieron una falsa promesa y eso ni se hace un balcón, consiguió rescatarla. Pero es una situación muy común aquí y ellas no son conscientes de esto y es una manera de educarlas y concienciarlas. Pero son tribales. Este pueblo son de etnias tribales. No, 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 Yamima, con su mirada, nos transmitió su valentía y su fuerza, y por todo el sufrimiento tan injusto que había tenido que pasar. Yamima es una mujer de millones que ha pasado por esto, y que gracias a Sonrisas de Bombay ha podido ser rescatada. Pero como ella, hay millones más, y claramente necesitan nuestra ayuda. Pero fue un desafío, porque desde 10 a 15 días,